Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Dígale que está frío el corazón desde que ella se marchó. Ahora Renzo Costa es un soltero que hace lo que quiere. Como tenemos cuervos por todo el mundo, al empresario lo vimos en Venecia, Italia, bien, pero bien acompañado de esta jovencita. En el país de la moda, Renzo deja de ser guachafo. No pues, compadre, ¿cómo te vas a poner blazer y cargar esa maleta deportiva horrorosa? No puede ser. Bueno, recordemos que el rey de los cueros estuvo en el país de la bota, cursando un taller de modas. El curso de alta costura acabó. Sin embargo, el empresario se quedó unos días por Europa y se fue a la bella Venecia. Ahí, nuestros cuervos europeos lo captaron junto a esta señorita. Veamos, a Renzo no le gustan, sino le encantan las mocosas. Esta chica debe de tener 20 y pocos añitos, no tiene pinta de ser latina, no, luce un look casual, zapatillas medias guachafonas, pero nada fuera de lo normal. Su amiga estaban dejando en custodia una maleta del rey de cueros en una estación del tren. La muchacha alcanza el pasaporte del acaudalado empresario. Luego el empresario abandona la estación, pero algo sucedió. Renzo camina raudo, quería ir volando a los servicios higiénicos. Apresurado estaba el guachafo Costa que no le interesó dejar atrás a su presa, perdón, a su amiguita. ¿Se habrá dado cuenta que las cámaras de Amor, Amor, Amor estaban registrando sus movimientos? Lo cierto es que mientras Renzo pasea con una amiguita por Venecia, su ex, la Baby Brune, se fue hasta Brasil. ¡Mal! Tampoco lo estaría pasando. (Risa)
Los ex tórtolos hoy hacen su vida de solteros. Mientras que Renzo es un soltero suelto por el viejo continente. La Chiclayana está adorando sus esbeltas curvas en las paradisíacas playas brasileras. ¿Quién los viera y quién los ve?